El acueducto señala que ya en esto, para la entrada del invierno en este año, es decir, para hace unos a principios de julio, el acueducto tenía ya un déficit que nosotros estimamos en 31 litros por segundo. Así que, barbeños, o nos movemos buscando soluciones, o nos movemos exigiendo que se abra la participación a la Junta Interventora nombrada por el Foro Cantonal, o nos movemos. O nos movemos por agua para el próximo verano, o el próximo verano viviremos una crisis peor que la que el pueblo de Barba sufrió el pasado mes de mayo, abril, marzo. Luchamos por el agua de Barba para que la municipalidad sea responsable y deje de estar prohibiéndole la palabra al pueblo en las sesiones municipales. Para que se oiga la voz del pueblo, se respete y las autoridades sepan administrar el acueducto que no han logrado administrarlo en estos años anteriores. Un servicio continuo de calidad de agua y por sacar las corrupciones y la ineficiencia de la municipalidad de Barba. Por una gestión de calidad del acueducto. Luchamos por el bienestar de toda la comunidad barbeña, que hemos venido sufriendo la escasez de agua por negligencia municipal. El problema que nos tenemos en Barba no es una escasez de agua como se ha querido hacer ver. El problema que nos tenemos en Barba es un problema de la administración del recurso hídrico y del acueducto. Este ha estado a cargo de la municipalidad. La municipalidad no solo ha sido ineficiente, sino que ha tomado pésimas políticas en la planificación urbana, en la administración del conjunto del acueducto, en la administración de las fuentes, de las tomas, en un adecuado manejo del ingreso por agua para invertirlo en el mismo acueducto. Lo que estamos padeciendo no es falta de agua, es una pésima administración. Valer hoy y siempre para las municipales, para las luchas cantonales y para la lucha por el país. Una crisis peor que la que el pueblo sufrió el pasado verano. Dicen los compañeros y las compañeras jóvenes que han organizado esta actividad del día de hoy del Foro Cantonal. Lo dice el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que es el ente rector en materia de acueductos. Por eso nosotros decimos, basta ya a la improvisación, basta ya a las ocurrencias, basta ya a la intolerancia y a la arbitrariedad. Sí a la participación de la gente, sí a la participación del pueblo construyendo las soluciones frente a este problema que es de todos y de todas. Frente a la demanda vehemente del pueblo con arrogancia, con autoritarismo, con arbitrariedad. Han levantado las sesiones y han impedido que el pueblo pueda opinar. Han cerrado los espacios para el diálogo social y ni qué decir que para la construcción compartida de soluciones a problemas comunes. Basta ya al autoritarismo, sí a la participación de la gente, sí al agua. ¡Fuera Mercedes! ¡Fuera Mercedes! ¡Fuera Mercedes! ¡Fuera Otálola! Después de 1800...
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.